Argentina me dio todas las oportunidades. Y uno lo que tiene es la obligación de decir, yo tengo que trabajar también para que los demás tengan oportunidades. Conrado Baroto, los padres decían, vamos a un lugar donde nuestros hijos puedan estudiar. Entonces, ellos llegaron a la Argentina como la tierra prometida y Baroto siempre la vivió de esa forma. Lo conocí a través de su voz, porque yo no había llegado hacía poco y estábamos en la habitación de los estudiantes y lo escuchábamos pasar cantando óperas a las 5 o 6 de la mañana cuando volvía del laboratorio. Desde el inicio, el primer contacto, Baroto era un personaje diferente. En Baroto cayó, como se dice, en tierra fértil, porque tenía que estar acompañado de ese espíritu innovador, de gran empuje, y para hacer cosas que otros no habían hecho antes. INVAP es algo extraordinario en Argentina. Ha sido la principal exportadora de tecnología que ha tenido la Argentina en su historia, ¿no? Éramos muy jóvenes. Baroto, en ese momento, cuando arranca la empresa, tenía 30 años, 31 años. Cualquiera de los otros integrantes podíamos haber estado o no estado. Baroto fue fundamental, no solo desde el punto de vista profesional, sino de la actitud que le dio a la empresa en esos primeros años y que fue lo que permaneció durante más de 4 décadas y sigue estando hoy, que es la actitud de no achicarse frente a los problemas. Después, él fue designado presidente de la CONAE y enseguida armó eso con un plan espacial de mucha trascendencia, de mucho alcance. Hacemos cosas que son un sueño, digamos, para los que somos ingenieros aeronáuticos, pensar que estás en Argentina haciendo estas cosas es un privilegio. Él ha demostrado, por ejemplo, que en Argentina se puede hacer tecnología que genere resultados económicos y sociales. El doctor Baroto creo que es uno de los tipos que más ha hecho por la ciencia en el país. La gente que por ahí más del palo científico lo tiene como si fuera un prócer, y es así. Y es muy probable que a medida que pase el tiempo se sigan reconociendo las cosas que hizo. Estamos con los más grandes en esto, y ha sido imprescindible que hubiera alguien que desafiara el límite de lo posible, que nos llevara a trabajar más allá de donde creía que podíamos. 3, 2, 1, pero encendido. Es un país de oportunidades, no es un país de exclusión, es un país de inclusión. Y lo digo por experiencia.